La administración de la universidad emprendió la adecuación de esta zona en dos etapas. La primera etapa la realizamos el año pasado, que consistió en la distribución de la individualización de las bahías de parqueo, estableciendo una medida estándar para cada espacio, lo que nos permitió optimizar el área total del parqueadero, que es de 17.000 metros cuadrados, en 570 bahías de vehículos y en 400 bahías para motos. Una segunda fase la hemos realizado hace un mes y lo hemos entregado a la comunidad. Esta segunda fase es muy importante porque nos ha permitido construir de manera adecuada y cumpliendo las normas de tránsito, la señalización específica que demanda un espacio como estos, con un flujo y un tráfico como el que demanda la universidad. Determinamos la norma que permite el uso común del espacio. El uso común del espacio está en la señalización de cada una de las bahías, las cebras de uso peatonal, los pares que nos van a regular el tráfico, la señalización para los peatones que nos pone en un comportamiento de respeto por el otro. Estas demarcaciones son para el ordenamiento y seguridad de cada uno de los conductores y peatones que transitan en el parqueadero. Son demarcaciones hechas con todas las normas que exige la ley. Así que si hay un accidente o cualquier siniestro dentro del parqueadero, se va a tomar como si estuviera en la calle, ya que está demarcado legalmente. Si todos respetamos lo que implica el mensaje normativo de cada una de las señalizaciones que están cobijadas en este nuevo espacio de parqueadero, será efectivamente un espacio para la convivencia en la comunidad.